plataformas que pues también quitan con el conocimiento que nosotros estamos haciendo, así que bueno, bienvenida Dicia. Gracias. Bueno, como sabéis, Andrea, yo vengo de Apple Center, que es un centro de estudios, como veis, interdisciplinares de la Universidad del País Vasco y que trabaja y colabora habitualmente con el ITD. Y bueno, esto se marca en el contexto de una estancia de una semana que estoy pasando aquí. Y nada, pues como pasada por aquí me han metido en este diálogo improbable. No os voy a dar mucha más información. Centro, porque sé que además el tema son las plataformas y es lo que nos interesa un poco a todos. Bueno, simplemente contaros que hacemos investigación, intervención y difusión. Una cosa, digamos, que nos lleva a la otra. Y hoy, sobre todo, bueno, voy a hablaros si tenéis alguna duda al respecto, pero sobre todo nos centraríamos en la parte de intervención, que es donde trabajamos con plataformas. Sobre nuestra red, tenemos agentes internacionales y locales de allí. Nuestros socios, por así decirlo, principales son el Centro CRIEM de la Universidad de McGill, ACTUAR en Columbia, el MIT Designers de la Universidad de Massachusetts y Social Event en Irlanda. Ya a nivel más local trabajamos con empresas como Fagor y con Corporación Mondragón, Emakunde, a vosotros también os hemos puesto, la Universidad del País Vasco, etc. Bueno, esto lo vamos a pasar. Y el cómo trabajamos, pues ahí es donde nos vamos a centrar en las plataformas abiertas de innovación. Eso es, que es la pregunta un poco del millón, ¿no? Que siempre nos hacemos, que es una plataforma abierta de innovación. Bueno, siempre ponemos, o yo así me lo imagino en la cabeza, es un conjunto de actores, metodologías y acciones. En realidad es un ecosistema, pero como veis ahí, el objetivo es entender a la población no solo como usuaria, sino también como generador y artífice de conocimiento. Digamos que en el mundo de la innovación más tradicional, el gráfico era este y el objetivo es pasar a este gráfico de interconexión de todos los elementos, ¿no? Nosotros siempre preparamos este gráfico porque en las plataformas abiertas de innovación que nosotros realizamos, llevamos un proceso formado por estos elementos, ¿no? Escucha, análisis, co-creación, prototipado, escala y ya finalmente la transformación, ¿no? Luego iremos entrando más en cada uno de los elementos. Y aquí preparo una lista de lo que yo creo que digamos, diferencia las plataformas en las que nosotros trabajamos. También cuando hablamos de plataforma, a veces existe como no son plataformas digitales, son ecosistemas que también pueden tener plataformas digitales, pero a veces solemos tener esa confusión con la terminología, pues porque también está un poco, esa ambigüedad está un poco buscada. Pues intentas atraer tanto empresas como agentes públicos como a la gente, puedes hablar de movimiento social, etcétera, etcétera. Sobre nuestras plataformas, he destacado el contexto cultural, ¿no? Porque no disocian el elemento cultural del proceso de innovación. Esto que parece muy fácil, luego no lo es tanto, porque por ejemplo muchas veces se intenta replicar proyectos. Nosotros siempre ponemos el ejemplo, pues porque nos pilla muy cerca también, del Museo Guggenheim, ¿no? Muchas veces se intenta o se cree que al poner una réplica o otro museo igual va a tener el mismo efecto y evidentemente no, cada sitio tiene sus especificidades. También crean y ayudan a aprovechar el conocimiento ya existente y a generar redes e interconexiones entre proyectos que ya se están llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, ayer tuvimos con Sara una reunión en la Fundación Tobillo y nos comentaban pues, que tenían un montón de proyectos dispersos, vamos a decir, y que no sabían cómo conectarlos y que esos proyectos pues, claro, no tenían el impacto deseado, ¿no? Que llevan muchos años trabajando en el barrio de Usera, pero que el impacto había sido más individualizado, pero colectivamente en el barrio no había cambiado demasiado realmente nada, ¿no? Y bueno, por eso también aumentan el impacto. La lógica que siguen las plataformas es la del bottom-up en lugar del top-down. Esto significa que el conocimiento, que el protagonismo viene de la gente, no viene de un grupo de expertos que cree que sabe lo que la gente tiene que hacer y que cree que te va a ayudar y que dice lo que tienes que hacer. Por eso muchas veces, muchas iniciativas, vamos a decir, incluso públicas, que no funcionan, ¿no? Porque no tienen en cuenta ese elemento.
y aquí siempre nos gusta poner, por ejemplo, el ejemplo de Port Talbot. Es una ciudad de Gales, bastante industrial, en la que llevaban años invirtiendo dinero público y no pasaba nada, nada cambiaba. Al poner en marcha una plataforma, sobre todo un proceso de escucha de este tipo, de estas características, pues bueno, fueron encontrando elementos como que cuando desde pequeños iban al colegio les decían tienes que hacer estudiar para irte de aquí, ¿no? El éxito se asociaba con irse de ahí y el que se quedaba era un fracasado. Pero entonces, por mucho dinero que metas en este territorio, nada va a cambiar, ¿no? Y sobre todo, lo que siempre decimos, ¿no? Que el conocimiento experto es bastante fácil de conseguir. El conocimiento que es más difícil de conseguir y es más rico es el que se obtiene a través de un proceso de escucha activa que lleva pues, bastante tiempo, ¿no? Las plataformas en las que nosotros trabajamos también son abiertas. Es muy fácil decir que son abiertas, pero que sean abiertas dificulta mucho todo. No hay un roadmap de pasos que si hay unas bases, hay unos. Pero es difícil y que sean abiertas quiere decir que están abiertas a todos los agentes y eso dificulta también mucho pues, su gobernanza y su día a día. Lo que crean estas plataformas son ecosistemas de innovación, como os he comentado antes, y esto hace que este tipo de plataformas sean una alternativa para abordar problemas pues, que estamos viendo hoy en día de otra manera o de una manera lineal no son abordables, ¿no? Desde la movilidad a la soledad de los mayores, pues un montón de problemas. Sobre el cómo y sobre todos esos elementos que os había mencionado antes que forman parte de la plataforma, yo creo que, o para mí es más importante, es la escucha activa. Normalmente, bueno, este gráfico parece muy complicado, pero en realidad es bastante sencillo, ¿no? Aquí tenemos lo que llamamos de manera un poco pedante social propagate, pero en realidad es como una especie de tanto que deberíamos llamar mapeo, pero digamos que serían, pues, como en el caso que comentábamos con Tomí, como el centro que se postulamos, pues todos los agentes dispersos y todo el trabajo que ya está siendo realizado durante hace décadas, ¿no? En un territorio concreto. Y que está disperso. Entonces, al conectarlo, digamos que se puede hacer mejor, ¿no? El conocimiento ya existente, por ejemplo, en el caso de Mondragón, universidades, etcétera. Una vez se marcan, digamos, unas primeras líneas y se empieza a montar esto y para adelante se diseña la escucha, pasamos a la escucha en sí, ¿no? A través de entrevistas cualitativas y a través de un montón de otras metodologías. Las entrevistas cualitativas funcionan muy bien, la recogida de narrativas, como podríamos llamarlo, está bastante estructurado y bueno, tenemos visto que funciona bastante bien. Luego aquí hemos puesto focus groups, aunque no sería igual la palabra más adecuada. Por ejemplo, porque todo esto se entiende siempre mejor con ejemplos, en la plataforma que estamos llevando a cabo en el Valle de Mondragón, de la que luego os hablaré más, porque es la más grande, la que más dimensión tiene de todas las que estamos trabajando, hemos realizado un piloto de escucha, para que os hagáis una idea, llevamos un año ya trabajando antes de empezar con este piloto de escucha, en la que se está haciendo recogida de narrativas, en la que se va a contar también, pues es verdad que Focus Groups realmente no es la palabra, con otro tipo de canales de escucha, como pueden ser la Icastola o el Centro Educativo del Valle, que tiene 8 centros dispersos por todo el Valle, desde los 0 hasta los 18 años. Bueno, pues ellos van a ser aliados y nos van a ayudar, también los vamos a utilizar como canal de escucha para llegar también a gente que de otra manera no podríamos llegar. Esto me recuerda, y si estoy hablando muy rápido, me lo decís porque siempre tiendo a hablar muy rápido. Esto me recuerda a lo que decimos siempre del efecto bola de nieve. La idea es no hacer solo el Valle mejor, sino mejor para todos. Llegar a todo tipo de colectivos mayores, jóvenes, colectivos migrantes, colectivos más desfavorecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso es difícil. Y la manera de empezar, es verdad que para un sitio tienes que empezar, pero como es un proceso de tiempo, creemos que se va a dar el efecto bola de nieve, ¿no? Que empiezas por un lado, porque para un sitio tienes que empezar, eso tiene por qué condicionar el llegar hasta el final de todo ese proceso. Toda esta escucha activa, se puede también no complementar, pero nuestra idea es hacerlo con la escucha digital y observatorio de Big Data, en el que traemos también más adelante. ¿Esto en qué se enfoca? Pues después de un análisis de un montón de horas de trabajo y de reuniones, pues se enfoca en una colección de narrativas
y en una lista de retos y oportunidades principales que puede tener un territorio, pero retos y oportunidades desde el punto de vista de la gente, no los retos que nosotros hemos marcado, que a veces se nos puede digamos, olvidar muchas cosas porque no estamos en el día a día, ¿no? Y sobre todo lo que hacemos es llevar a cabo un proceso de interpretación colectiva con toda la ciudadanía o con toda la gente, ¿no? Primero para que sientan el proceso como suyo, porque si no nunca... que sientan que han sido no solo partícipes de la escucha, sino de pasar a la acción, ¿no? Que muchas veces muchos proyectos de innovación fallan precisamente o de escucha, fallan en esa parte de cómo llevarlo a la acción. Estos procesos de interpretación colectiva hacen que las narrativas de los agentes que hemos ido recogiendo se convierta en una narrativa convergente de un territorio, ¿no? Aquí veis cómo en los gráficos se identifican los retos y oportunidades, se agrupan y ya sería como un paso, antes de pasar a la co-creación, digamos que sería un paso de contraste, vamos a decirlo así, con la gente, ¿no? Luego se pasaría al proceso de co-creación. La co-creación es ese paso intermedio entre la escucha y las acciones concretas, ¿no? Nosotros hemos tenido ya varias experiencias, tanto en Vizcaya como bueno, internacionalmente, y los procesos de co-creación son relativamente fáciles de sistematizar. Hay un montón de herramientas para la generación de ideas y a nosotros nos ayuda bastante bien. Lo difícil es encontrar gente que participe ir creando esa red de gente que, bueno, que gracias a la interpretación colectiva y otro tipo y al proceso de escucha, etcétera, etcétera, se va generando, ¿no? Por eso os comentaba antes lo del efecto de bola de nieve. Después de, aunque habíamos empezado a crear, digamos, ideas, proyectos, etcétera, etcétera, nunca debemos dejar de escuchar, ¿no? Estos son procesos de olas o que no son lineales y que tienen un principio y un fin, pero que se repiten. Y así se crea el efecto de bola de nieve. Pues son procesos que cuesta mucho trabajar la escucha, cuesta mucho ponerlos en marcha, pero luego el impacto será mayor. Finalmente se pasaría a, bueno, este también es un gráfico un poco extraño que tenemos preparado, de la co-creación. Normalmente los proyectos que salen se pueden ubicar en cuatro categorías distintas: en acciones comunitarias, que son normalmente muy fáciles de conseguir y que, bueno, que no necesitan un modelo de negocio. En proyectos de mediana y gran escala, que sí necesitan un modelo de negocio, luego cambio de servicios, que ya tenemos en otro nivel, y aquí no aparece, pero muchas veces pueden ser incluso cambio legal, ¿no? La legislación. La idea es que cada una de esas ideas pase por una fase de prototipado, testeo, volver a probar cosas, etcétera, etcétera, para luego ya escalar. Esto a corto plazo se dice muy fácil, generaría mejoras de servicios, nuevos procesos y productos, una acción colectiva y a largo plazo un cambio de paradigma o de narrativa. Cuando hablamos de narrativa, queremos también siempre subrayar la importancia de la narrativa, ¿no? Como pasaba por Talbot, por ejemplo. La narrativa puede ser real o puede no ser real, pero desde luego la gente se la cree y condiciona lo que cree posible y lo que no, ¿no? Entonces, por eso siempre cambiar esa lógica de cuando tú vas a escuchar a la gente y decir, bueno, pues lo que me están diciendo es que no tiene razón, pues, pero es lo que cree y es lo que condiciona, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo suelo poner el ejemplo de un piloto que realizamos en Vizcaya, en una comarca muy pequeñita, en la que, bueno, había un nivel de envejecimiento bastante grande y un nivel de paro juvenil también bastante grande. Esta comarca daba la casualidad de que, vista de que fuera, era un paraíso natural. No sé si os suena San Juan de Gaztelugatxe, ahí se rodó también un Juego de Tronos, la Ola de Mundaka. Bueno, naturalmente, y para turistas es un paraíso, ¿no? Entonces, desde fuera, tú crees que ¿cómo no va a querer la gente vivir allí, no? Bueno, pues cuando empezamos a realizar entrevistas, un poco a hablar en ese proceso de escucha, nos dimos cuenta de que había una narrativa muy negativa o bastante negativa por parte de tanto de los jóvenes como de los mayores. Con la interpretación colectiva descubrimos que la soledad, por ejemplo, para los mayores era un problema mayor que la falta de recursos. O sea, la soledad era devastadora. También nos dimos cuenta de que bueno, pues como que los jóvenes de todas partes se veían que el sitio estaba muerto, que se adecuaba a vivir, ¿por qué no podían trabajar allí? Decían que no había empleo, que la vivienda era difícil de conseguir, etcétera, etcétera, ¿no? Había cosas en las que tenían razón y otras en las que no. Por ejemplo, cuando seguimos hablando con empresas de la zona,
es verdad que no lo entreno, pero así es la demanda de empleo. Ahí es muy fácil, solo tienes que conectar y hacer un trabajo de conexión de esas partes, ¿no? Sin embargo, el problema de la vivienda era verdad que era muy difícil. Y es ahí cuando entraría esta copia de soluciones, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, bueno, salieron ahí iniciativas, es para visualizar un poco esta parte tan complicada, ¿no? Salieron iniciativas de acciones comunitarias, como programas de acompañamiento, salieron pequeñas empresas con un programa para fomentar el surf en los ambientes fríos, que salieron. Salen cosas muy locas y cosas muy, muy interesantes también, ¿no? Y tienen que darse siempre la misma importancia. A nivel un poco más grande, salió una iniciativa de baserris abandonados, que había por la zona. Baserris, supongo que sabéis, son como las casas más de campo de allí, del País Vasco, y había pues baserris abandonados, que estaban también un poco aislados y que no había sabido qué hacer con ellos, ¿no? Pues surgió una especie de cohousing entre jóvenes que querían ir, porque también así atraías talento. Bueno, esta idea está mejor explicada y os podría pasar información, pero bueno, que era un cohousing entre gente mayor, que también vivían baserris que no estaban abandonados, pero estaban un poco en decadencia, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Luego esa idea se pasó a diseñar, a testear un poco, hicimos como era un piloto, escogimos esa idea, que es la que aunaba en el proceso de cooperación, ponía de acuerdo, por así decirlo, a jóvenes, a mayores, a los objetivos que habían marcado los agentes públicos desde el principio. Y bueno, pues para visualizar un poco el potencial de una plataforma en la que casi no se habían invertido recursos, que no tenía la parte digital y en la que solo se había empezado un proceso de escucha, pues ya invitamos a gente del Observatorio Vasco de la Vivienda, a empresas locales de construcción, a pues un montón de gente que podían ser muy interesantes para diseñar este test o prototipo, ¿no? Porque también la terminología que utilizamos antes es un poco confusa, y no lo sé. La idea era, bueno, reunir a la gente en una misma sala y diseñar cómo podía ser esa casa de la que habíamos hablado y que había salido de los jóvenes y las mayores de la comarca, ¿no? También les invitamos a ellos, claro, a esa sesión, no solo a los expertos, ¿no? Bueno, salió que en lugar de una casa debía ser casas de diferentes tipos, se habló de una colmena, creo, como haciendo la metáfora, y luego pues, preparamos todo el... Con esto se visualiza bastante bien todo este proceso. Y aquí es verdad que he añadido, se me había olvidado comentaros, la lógica del prototipado de productos o de ideas, que siempre tiene que ser la de escuchar, co-crear, hacer un testeo rápido, si va bien escalar o no escalar, porque no escalar es solo crecer, escalar también igual es fomentarlo a través de otro tipo de formas, y lo que falla, ver por qué ha fallado, aprender de ello, seguir y volver a probar, ¿no? Esa lógica de irse miedo al fracaso, tener en cuenta que estamos en un espacio, en un ecosistema de innovación, que como decimos siempre, si trabajamos en el sistema 1 y queremos pasar al sistema 2, necesitamos como un espacio de prueba para explicarlo. Imagínate, todos tenemos Windows, ¿no? Pues quiero pasar a Ubuntu o a Linux. Bueno, pues no voy a ir directamente, voy a empezar a hacer unas pruebas, empezar a ver cómo va y luego ya, aunque el objetivo sea trabajar en otro sistema, vamos a intentar combinar y vamos a intentar hacer estas pruebas de cosas, ver qué falla, ver qué no falla, y siempre desde la perspectiva, desde el punto de vista de la población, porque si no tienes eso, el impacto nunca va a ser el deseado, ¿no? Con todo esto, y ya para pasar un poco al ejemplo de la plataforma de Mondragón, que sé que a vosotros os interesa bastante, ahora mismo... de proyectos de intervención para este año. Bueno, estamos en San Sebastián, en el barrio de Guía, poniendo en marcha con el Ayuntamiento de San Sebastián una especie de observatorio digital combinado con todas estas partes de escucha. Estamos, lo que llamamos de Bagoyana, es el nombre oficial del barrio de Mondragón, donde tenemos tres patas que luego os explicaré mejor. Estamos poniendo en marcha un proyecto en Colombia, con también entrada de plataformas en el que, bueno, todavía está dando... baby steps, como suele decirse, todavía está bastante... Pero bueno, está un compañero mío ahora mismo, de hecho, en Colombia. Seguimos colaborando con Montreal y la plataforma de escucha que está puesta ahí en marcha allí. Colaboramos con Work for Progress en el programa de la Caixa, con ITD también y demás, en esta cadena de plataforma. Y bueno, luego tenemos otro tipo con la Organización Internacional del Trabajo. También estamos hablando en su sede de América Latina para darles un poco de
de acompañamiento y seguimiento al trabajo que la de la plataforma quiere poner en marcha, y bueno, tampoco os voy a aburrir con todas estas cosas. Mondragón, vamos a pasar a la famosa plataforma de Mondragón. Bueno, el otro día tuvimos la visita, y precisamente ya es la segunda o tercera visita de Charlie de Peter, que es una especie de grupo en el tema de la innovación, las fechas de 2019, porque fue el otro día que estaba cuando lo dijo, no le han sacado ningún artículo. Pero a mí es lo que más me llama la atención, ¿no? Que el Valle de Mondragón es lo suficientemente pequeño para generar las condiciones necesarias para crear un objetivo común, pero su escala es lo suficientemente grande para experimentar, innovar y marcar la diferencia. Yo creo que esa es la clave de que esté generando también tanto interés internacional. Esto lo dijo en una visita que tuvimos de Flying El Kick, con la jefa de Europa, Christian Dunlop, que también nos dijo que otra cosa que también llama mucha la atención es que necesitamos desesperadamente pruebas de que algunas de estas cosas funcionan, ¿no? Porque hablar de estas cosas es muy fácil, pero bueno, entonces nosotros, para que os pongáis un poco en contexto, ¿eh? Son 9 municipios, alrededor de 62.000 habitantes, 300, bueno, la extensión no es muy importante, pero bueno, os deis un poco cuenta, y aquí nada, hay municipios como Arrasate y Mondragón, mucho más conocidos, más importantes, y luego hay edificios como puede ser municipios, como puede ser el Gueta, que son pues, muy pequeños, ¿no? Y ahí ya pues, vas descubriendo. Porque para la gente del Valle, nosotros somos de fuera completamente, vas descubriendo que dentro de allí hay diferentes zonas, hay zonas más cooperativas, zonas que no, bueno, eso para otro día, ¿no? Hemos estructurado la plataforma que empezamos a diseñar hace un año como de manera muy sencilla, con un equipo de coordinación, con un equipo de escucha que está haciendo, esto es lo que antes ya veníamos en Social Progress, del que os hemos hablado, un equipo de escucha que está formado y de co-creación por antropólogos y otros perfiles de la Universidad de Mondragón, de su Facultad de Humanidades, y con una empresa de innovación muy arraigada en el Valle, que también es una cooperativa, aunque no forma parte de Mondragón, porque es un sistema muy complejo, que yo todavía reconozco que no llego a entender de todo, que van a hacer el proceso de escucha y la co-creación. Aquí hemos, es lo que os hablaba antes del efecto bola de nieve. El otro día también otro compañero preguntó que si centrarnos desde el principio, no es centrarnos en el cambio climático, el futuro del trabajo o cosas de ese tipo, que si no era ya condicionar lo que la gente, que igual la gente no se preocupaba por el futuro del trabajo. Bueno, primero por algún sitio hay que empezar, y hay cosas incontestables como el cambio climático, el futuro del trabajo, que es ya en un valle como un dragón, industrial, etcétera, etcétera, y la desigualdad social, ¿no? Es verdad que aunque esos sean los focos y que vayan a utilizarse como para dar cierta estructura al principio de la plataforma, luego no solo pueden cambiar, sino que pueden adaptarse, etcétera, etcétera. Pero creemos que ahí ya, para empezar, hay que empezar por algún sitio y luego ya crearemos ese efecto bola de nieve. No, empezar por cosas bastante incontestables, como la desigualdad social, no va a condicionar el proceso, ¿no? Y luego esto lo vamos a combinar con un observatorio bipartita del que os hablaré antes. Sayolan, que es una incubadora de empresas también local, siempre tiene que estar preferiblemente local, va a llevar ese proceso de prototipado y escala, y luego nosotros también estaremos un poco en la plataforma internacional de... Aquí ya hablaríamos de plataforma, no como ecosistema, como puede ser, porque por eso os digo que la palabra plataforma es muy buena, esa ambigüedad que tiene para algunas cosas, para otras es una pesadilla. Muchas veces no sabemos si hablamos de la plataforma digital, quien lo está llevando lo tiene claro, pero crea muchísimas confusiones. Y luego todo esto acompañado de un proceso de comunicación, que como veis es transversal a todo el proceso, con Goyera, que en este caso pues en el Valle del Dragón es un grupo, una cooperativa de medios que hace televisión, prensa, digital, radio, etcétera, etcétera, y bueno, ahí tienes bastante peso. Conseguir todo esto y formar este esquema tan sencillo es lo que nos ha llevado un año, ¿no? De estar hablando, de estar yendo allí, de intentar no convencer, ¿no? Pero de explicar este proceso a la gente, que intenten comprenderlo, participar en él, ver el valor que puede llegar a tener, etc. Porque muchas veces, al final, cuando lo comentaba, creo que ayer además era con Sara, Kirsten Dunlop, que es australiana, vive en Ámsterdam, etcétera, etcétera, cuando viene a Mondragón, que al final hay que llevarla en un minibús, etcétera, etcétera, no viene porque Mondragón sea un destino como el Caribe, ¿no? Viene porque cree que ahí hay un valor, y lo mismo pasa con Charlie de Peter y lo mismo pasa pues, con la gente de la Unión Europea, para los de Italia, etcétera, etcétera.
Cuando se hablaba de las tres patas de la plataforma de Mondragón, digamos que así lo hemos estructurado, ¿no? El cambio climático, por eso estuvimos otro día aquí, que estamos colaborando con el ITD, un poco en poner todo en marcha. El futuro del trabajo, que es lo que... Esta estructura es muy difusa, ¿eh? Pero de alguna manera hay que visualizar la plataforma. Con Charlie Lepiter, que luego os contaré qué consiste, y la pata de desigualdad social, abordada a través de, entre otras muchas cosas, de un observatorio digital de narrativas, ¿no? Respecto al Climate Peak, creo que aquí ya tenéis bastante información y sobre todo vuestros compañeros del ITED os pueden dar mucha... Bueno, estamos intentando montar algo conjunto entre Madrid y Mondragón. El interés principal es los diferentes contextos, ¿no? Ciudad, más rural, etcétera, etcétera. El futuro del trabajo, que para mí es mi... personalmente es mi parte favorita, a ver cómo va saliendo. Tenemos pensado que también sería, perdón, un canal de escucha, eso, por eso os decía que es entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, la idea que seguimos aquí es que no se puede hacer frente a los retos de la robotización, la automatización, etcétera, etcétera, y tenemos un valle como Mondragón con herramientas que nos vienen de muy atrás, ¿no? Y la idea es diseñar nuevas soluciones, pero claro, ¿quién las diseña, ¿no? Como siempre, no puedo venir yo como experta a decirte, no, es que lo que tienes que hacer es esto y te tienes que adaptar. Bueno, lo que comentábamos con Charlie el otro día es que esto nos viene ya y que lo que necesitamos es reformular un poco todo el entendimiento que tenemos del trabajo, ¿no? Entonces, como primer paso, lo que vamos a hacer en esa pata del futuro del trabajo, que también utilizaremos como canal de escucha, por eso os decía que no solo son las entrevistas, son muchísimas cosas más que hay que integrar en esa escucha y en esa interpretación colectiva. La idea que tenemos en mente es poner en marcha 100 laboratorios en 100 cooperativas de diferente tipo en el Valle de Mondragón, en los que tienen espacios para el diálogo, para que los trabajadores puedan tener la oportunidad de diseñar sus futuros espacios de trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos de Mondragón empezamos a pensar en industria, etcétera, etcétera. Pero lo más, digamos, evidente, por ejemplo, supongo que conoceréis Eroski, que es una cooperativa del Valle, de supermercados. Ahí tienen un altísimo porcentaje de gente que su puesto de trabajo es cajero o cajera, ¿no? Bueno, esto sabemos que va a tender a desaparecer relativamente rápido y que esas personas, cuando decía este compañero, es que no sabemos si les interesa el futuro del trabajo, yo creo que les interese bastante. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que actualmente tienen ese puesto de trabajo en una cooperativa como Eroski, ¿no? Y además es un debate que ya sabemos que está en el Valle. Pues, diseñemos con ellos, es lo que hemos puesto ahí, se crea un espacio, es el primer paso, se crea un espacio en Eroski para sobre todo escuchar a la gente y ver cómo se pueden buscar soluciones a todo esto, ¿no? Luego se tiene un plan mucho más ambicioso, pero el primer paso digamos que sería este. Y luego está la parte de la desigualdad social abordada a través de un observatorio digital de Big Data, Open Data. Esto es lo más difícil de explicar de todo, ¿no? El observatorio digital de narrativas, que además ya lo tenemos diseñado y que hemos presentado la semana pasada para una ayuda a la Unión Europea, que esperemos que nos den, pero si no lo tendremos que hacer igual, pero que mucho menos presupuesto. Es muy, digamos, también es bastante ambicioso, es contar con un observatorio Big Data en tiempo real para que la gente, las autoridades públicas y todas las personas del Valle puedan consultar, participar, etcétera, etcétera. Bueno, eso se dice muy fácil, pero no es tan fácil. Como hemos podido ver, que hemos estado elaborando la propuesta, ¿no? Antes de nada, y de ver cómo vamos a ir dando esos pequeños pasos previos, decir que el observatorio en sí no es un objetivo. El observatorio es otro canal de escucha más, igual de importante que las entrevistas, y que se tiene que integrar en el proceso de escucha. Porque los Big Data, a día de hoy, están muy de moda, nos gustan a todos mucho, todo el mundo quiere saber, pero van a ser una herramienta. El observatorio no es el objetivo, que es lo que también nos está costando un poco dejar claro, como también que la metodología completa de la plataforma es una herramienta y que el objetivo es la transformación social. Hay que ser flexible con algunas cosas y tenerlo siempre en mente, ¿no? Bueno, para empezar a elaborar este observatorio, creemos que ya hay muchos open data en desuso de ayuntamientos, de Euskadi, es un servicio de estadística de Vasco. Bueno, hay un montón de cosas que si simplemente nos ponemos a cruzar datos, vamos a sacar ya cosas interesantes, antes de nada. Por ejemplo, siempre ponemos un ejemplo que es un poco bruto,
pero si cruzas los datos de bibliotecas públicas con datos geolocalizados, pues puedes ver, por ejemplo, si en un barrio de la zona un montón de jóvenes de entre X y X años están cogiendo un libro como el Menka, pues por ejemplo, puedes ver que hay una tendencia, ¿no? Es un ejemplo muy bruto, pero todo el mundo lo entiende muy bien cuando lo decimos, ¿no? Para ver el potencial de predecir y de ver cosas. Bueno, minear o hacer data mining con esos datos es relativamente fácil y no es en tiempo real, ¿no? Se puede empezar por ahí, luego se puede empezar a testar ya no en texto, sino en audio y en imagen, y luego se pueden crear nuestros propios datos, pues, ya sea vía sensores o datos que nos gustaría tener, como por ejemplo pueden ser precisamente, perdón, eso, los de Eroski, ¿no? que sabemos que va a ser muy difícil, pero claro, los datos sobre consumo de internet, bueno, eso tiene un potencial muy grande. ¿Qué pasa? Que también hemos anticipado ya la existencia de un comité ético formado por expertos ya de la Unión Europea y un comité legal que va a haber que tener para garantizar que anonimato, que no estamos utilizando los Big Data como Google, ¿no? Que estamos utilizándolos, como decimos nosotros, para el bien y para el fin final, que es la transformación social. Y bueno, esto es un poco la parte de cómo se estructura Mondragón. Luego, como os he dicho, también trabajamos en Donosti, estamos intentando poner en el barrio de Ría, que también está bastante envejecido, pero que es un barrio muy interesante, porque desde que se puso Tabacalera, y no sé si os suena, pues ha tenido iniciativas bastante importantes a nivel artístico, etcétera, etcétera. Y bueno, la idea es empezar por aquí y luego escalarlo el observatorio a toda la ciudad, también siempre combinándolo con la parte de escucha, ¿no? Luego, esto ya he acabado, pero bueno, para deciros un poco, bueno, esto no lo he traducido, pero simplemente es algo visual, ¿no? Para que veáis cómo hemos creado perfiles tipo de gente del Valle de Mondragón que ha salido de ese piloto de escucha de apenas pocas entrevistas que hemos hecho, porque luego cuesta mucho formar los equipos de escucha, ver qué funciona y qué no. Entonces, bueno, hasta ahora tampoco hemos tenido mucho tiempo. Tenemos las narrativas positivas, neutras y negativas, y las vamos a compartir con la gente. Para 2019, bueno, esto es simplemente para que veáis un poco ya el detalle y a lo operativo. Se van a hacer 150 entrevistas, sesiones de co-creación asociadas a cada una de las partes, interpretación colectiva, pero a la vez se va a poner el canal de escucha de que somos fans de las Ikastolas, el canal de escucha del futuro del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, luego añadiremos esa capa digital y bueno, esto es lo que más o menos estamos haciendo ahora mismo en Mondragón. Supongo que tendréis miles de preguntas y que yo hablo muy rápido y que me habré explicado bastante mal, así que nada, si os apetece ahora dialogar, que es la, ¿no? La estructura de la sesión, si no me han engañado, creo un poco. Puedo responder en la medida en lo que pueda estas preguntas, ¿no? Ya. Sin miedo. Sí. Bueno, comentar también que una de las razones por las que Lucía está aquí en el ICD, además esta semana también hemos recibido una visita de una delegación de Mondragón, del consultante de Fagor, es porque estamos estudiando cómo funcionan estas plataformas y también cómo las podemos integrar en otros contextos, como puede ser el propio ICD o la propia universidad, ¿no? Y cómo podemos ir aprendiendo mutuamente, o más bien nosotros de ellos, por supuesto, pero sí que nos parece que son procesos que pueden ser muy interesantes para mejorar los proyectos en los que trabajamos y sobre todo los procesos colaborativos, de cómo colaborar, sobre todo aquí que hablamos mucho tanto de interdisciplinaridad, pues cómo podemos hacerla realmente efectiva. Sí, eso cuesta mucho, ¿eh? No creas que esto se dice muy fácil, pero ya habíamos tenido experiencia, pues como os he dicho antes, en CAIA y internacional, pero al ponerlo en práctica y bajar al detalle totalmente de todo, movilizar un montón de agentes, cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo buscar un consenso, cuesta muchísimo generar espacios, cuesta muchísimo elegir quién está interesado, porque además es un proceso abierto.
y cuesta muchísimo, pero yo creo que también merece la pena, ¿no? Pues, en cuanto empiezas a rascar un poco en la escucha, etcétera, etcétera, siempre empiezan a salir cosas que de otra manera no saldrían. Y la gente está más interesada y cuando ves que ya empieza a funcionar, pues siempre merece la pena. Pero es verdad que cuesta los suyos, sí. Yo una pregunta, yo entiendo que la legitimidad de estas plataformas pasa porque las personas que participan de estas plataformas son representativas de la comunidad en su conjunto. ¿Cómo garantizáis que la narrativa que de las personas que participan en la plataforma recogéis es la narrativa real de la comunidad en su conjunto y no está sesgada y las, por tanto las soluciones que se copian? Ya estamos buscando la narrativa real, la realidad. No, la narrativa compartida. A través de los procesos de interpretación colectiva. Eso no es una sesión que haces un día y lo interpretas. Eso es un proceso o un espacio al que habitualmente va la gente que ha participado en el proceso de escucha, que no es... empiezas por un lugar, pero la idea es que, si son 62.000, creo que es bastante abarcable intentar que prácticamente todo el valle haya participado en algún momento en sesiones de interpretación colectiva y de escucha. No es tan difícil si tenemos... prácticamente todos los institutos públicos de allí, tenemos las cooperativas, tenemos... esa es la manera de garantizar que participe todo el mundo, que, como os decía antes, va a hacer el valle mejor, por así decirlo, que queda muy bonito, aunque es un poco tipo Trump, me ha quedado el... pero hacer el valle mejor para todos, ¿no? Ya te digo, colectivos, tenemos que llegar a la gente mayor, tenemos que llegar a los colectivos migrantes de diferentes tipos, tenemos que llegar a las cooperativas, tenemos que llegar a las mujeres, a los jóvenes. Empezamos por un... lo que te quiero decir es no veas esto como un proceso lineal o más en pequeño, sino como un efecto bola de nieve en el que vamos a acabar llegando a todo el mundo. Es una manera de garantizar que esa es la narrativa. O que hay narrativas muchas veces que encontramos positivas, negativas, neutras y otras contradictorias. Pues eso lo llevas al proceso de interpretación colectiva y tienes en cuenta las dos. Por ejemplo, en el proceso que os decía de la zona de Vizcaya, había algunas narrativas que luego las comparábamos con la realidad y es que no eran así. Pero bueno, había que incluirlas y había que no creer siempre que aunque tú veías que había datos que evidentemente no eran así, pues bueno, tú lo incluías también. Y esto es lo que piensan algunas personas. Y si lo piensan, condiciona lo que creen que pueden hacer, lo que creen que se puede hacer en esta comarca y lo que no. No sé si he contestado. O sea, si pretendes recoger la narrativa del valle en su conjunto con todas pues hay muchas narrativas. Son 62.000 narrativas que tienes que conocer. Claro, ahí entraríamos en la definición de narrativa. Lo ideal sí sería coger las 62.000 narrativas y creo que en un proceso como Mondragón, claro, si hablamos ya de Tomillo, de Usera, etcétera, etcétera, hay que coger narrativas más representativas. Tampoco, cuando has dicho de coger a gente más representativas, claro, ahí ya entramos en dibujo a un joven, ¿no? Un joven tipo. No, es que el joven tipo lo has decidido tú que es un joven tipo. No sabemos cuál es. No, sí, lo digo tú. No, es por un joven, ¿no? Que tú crees, pero es que eso te lleva a otro joven. Y eso, por ejemplo, en un valle como Mondragón, además yo sé que Andrés es vasco y conoce un poco el... yo es el último lugar en el proceso de escucha que hemos encontrado jóvenes que, pues, muy, ¿cómo se diría? Pues, el típico perfil, pues una chica preocupada por las cooperativas, por el elemento cultural, por que está en asociaciones de jóvenes muy participativas, asociaciones LGTBI, que trabaja ahí en bueno, con estudios, etcétera, etcétera. Pero es que luego hemos encontrado narrativas de otros jóvenes que tú que conoces la zona es el último sitio en las que esperábamos encontrarlas, ¿no? Narrativas un poco bastante heavies con respecto a la inmigración, con respecto a un montón de cosas que, como todos sabemos, ningún sitio es una isla, ¿no? Y que no creíamos que íbamos a encontrar. Pues eso nos lleva también a ir cogiendo también esas narrativas también están representadas. Y pues puede ser un joven que si nos vamos al perfil tipo, pues imagínate, tiene estudios hasta bachiller o un módulo superior, trabaja pero no tiene un trabajo fijo, tiene 20 y pico años, ha trabajado en cooperativas, igual en verano, los fines de semana hace tal, ya empieza a haber un consumo de drogas que también hemos detectado que empieza a preocupar en el sentido de cuando hicimos una sesión con periodistas de Goyena, un poco para ver cuáles creían que ellos que eran uno de los primeros puestos estaban las drogas para mí.
drogas, esto no son los 80, ¿no? Pues empieza a haber también esas tendencias. ¿Qué pasa? Que ya empezamos a recoger otras narrativas. Tú empiezas por el perfil tipo, o por una joven, o por alguien que pasa por la calle. Pero es que eso te lleva, y en un valle de estas dimensiones va a ser relativamente fácil llegar a todo el mundo. Es lo ideal, ¿no? No sé si acabo de... Voy a ir tomando yo las palabras. Eduardo, si os podéis, como no nos conocemos todos, si os podéis presentar cuando intervenéis. Bueno, pues yo soy Eduardo Sánchez y he trabajado toda la vida pues, en Managua, que es un ONG de desarrollo, aunque a partir de ahora pues, voy a estar un poco más por mi cuenta también. Y bueno, pues nada, agradecerte la presentación y yo tengo muchísimas cuestiones, lo que pasa que no voy a preguntarte todas, porque como la respuesta ha sido muy rápida, pues me imagino que no me pude entrar en todos los detalles, pero en la parte procedimental, digamos, sí que hay algunas cuestiones, ¿no? O sea, habéis planteado temas muy abiertos, pero esta metodología serviría también para cuestiones más específicas, que por ejemplo no se sientan como problemas, como la violencia de género, como la familia o la identidad. Hay un tema también de qué haces con los discursos cuando no son convergentes y cuando hay conflicto, porque bueno, pues se puede generar un consenso sobre discursos, pero sobre algunos temas todos conocemos que es muy difícil establecer consensos. Está el si tema... vamos parando un poco porque si no luego me voy a acordar de perdón. Sobre los discursos, esto además ya nos ha pasado porque los procesos de escucha no los llevamos solo a cabo en plataforma, sino también los complementamos las investigaciones que hacemos con todos esos procesos de escucha y nosotros estamos llevando a cabo una investigación en una empresa que se llama OREA, de inclusión social, etcétera, etcétera. Ahí hemos encontrado un montón de lo que llamamos narrativas contradictorias. Lo que hacemos es recoger las dos. Nuestro objetivo último no es encontrar esto es lo que piensa la gente, claro, la gente piensa miles de cosas. Entonces, esto piensan unos, esto piensan otros, a veces esto se repite en determinados perfiles, eso lo va haciendo un poco también sobre la marcha, ¿no? Pero nuestro objetivo no es decir, esta es la narrativa, no, hay 62.000 narrativas, como comentaba Ander, y muchas de ellas son contradictorias, claro que sí. Si quieres llevarlas a retos, oportunidades, co-creación, etcétera, etcétera, antes las contrastas, intentas que sea un poco más convergente, pero no tiene que ver con los 62.000. Intentas que sea más convergente y que se genere el debate, porque no, pues yo pienso esto, yo pienso, no te voy a convencer, pero estas son las dos narrativas que hay. Eso va a salir en los procesos de interpretación colectiva, y eso ya nos ha salido, ¿no? Y, por ejemplo, nunca vas a poner de acuerdo, yo recuerdo en el proceso que hicimos en Vizcaya, cuando hablábamos de que existía una narrativa negativa, invitábamos a algunos ayuntamientos, se enfadaban y nos decían, no, es que esto no es, bueno, pues la narrativa del ayuntamiento es que esto es así y la narrativa de muchas personas es que esto es asá. Entonces todo esto lo llevamos también a los procesos de co-creación, de interpretación colectiva, etcétera, etcétera. Pero llegado entonces al siguiente paso, ¿se trabaja sobre prototipos donde hay cierto consenso o se trabaja con los que tienen consenso sobre ese punto? Eso siempre depende de los recursos que tengas, lo ideal es trabajar con todo, ¿no? Digamos que si tienes un problema de vivienda, vamos a decir, uno de los retos es la vivienda juvenil. Pues tú empiezas a agrupar eso como uno de los... Voy a intentar ir a la gráfica, si la encuentro rápido, como uno de los retos, ¿no? Si empiezas a organizar sesiones de co-creación, sesiones de co-creación sobre esos temas. Ahí te pueden salir ideas como la serie este famoso que era un poco locura, pero que está ahí, y te pueden salir otro tipo de ideas. Imagínate que los ayuntamientos creen que la vivienda juvenil no es para nada un problema y que se quieren centrar más, bueno, tienes otros grupos de co-creación. Luego también puedes contrastar, por ejemplo, la vivienda es un problema. ¿Cuántos jóvenes están emancipados? Dame los datos. Es decir, también ahí entra un poco el y sobre todo lo que os decía antes, no hay un roadmap a seguir, también hay que tener un poco en cuenta la gestión de esa incertidumbre, la gestión de fallar, porque se falla muchísimas veces, se hacen las cosas mal, se aprende, se vuelve, es un proceso de idas y venidas, ¿no? Y es un ecosistema. Entonces, pues, Lo último, ¿cómo gestionáis lo local y lo global? Porque claro, como esto es muy de abajo arriba, pues cada valle vive en su valle. Entonces, ¿cómo lo enriquecéis con experiencias de otros países, otros valles, otros que podéis haber dado? En este caso, y sobre todo teniendo en cuenta que este proceso no ha comenzado todavía, esto es como lo tenemos diseñado y se basa en otras experiencias. Nosotros desde el centro hemos tenido experiencias en Reino Unido, en Gales, con la IA Foundation,
hemos tenido investigaciones de escucha que no han llegado a prototiparse con la London School of Economics. Trabajamos de manera muy estrecha con Montreal, que están haciendo un proceso de escucha que se llama Amplifier Montreal, que os recomiendo que visitéis la web porque está recogiendo ahí todas las narrativas. Entonces tomamos modelos, durante este año de diseño nos han visitado de Montreal, de Reino Unido, nos han visitado un montón de sitios. Eso es lo global y vamos adoptando un montón de buenas prácticas y experiencias sobre cómo vamos a gestionar, no sé si he entendido bien, la existencia de diferentes valles dentro del valle, pues eso lo tendremos que ver cuando empecemos a... La idea era que si muchas ideas y propuestas y co-creaciones vienen de la propia gente, que por la esa gente no ha salido del valle, porque lo he resumido... Pero es la gente que vive en el valle. No podemos decir, es que yo creo que tienes que adoptar el modelo de... vamos a decir que el objetivo último son ellos. ¿Tengan razón o no? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, yo soy Valentín, yo he sido compañero de Eduardo de Magua y también de José. Y bueno, yo tengo experiencia en procesos participativos, ¿no? Tanto de cooperación como también aquí, ¿no? Y bueno, ahora me dedico a la política local, pero eso se mezcla, pero bueno, claro, al final cada uno interpreta las cosas a partir de su experiencia. Entonces yo veo ahí una mezcla entre las metodologías del design thinking y algunas, digamos, de procesos participativos, ¿no? Tipo de... Sí, no te equivocas con nada. Sí, no, vamos, por eso me gusta, ¿no? Porque yo creo que es muy tanto. Además, en el centro, perdona que te interrumpa, pero tenemos bastante trabajo de algunos miembros en procesos participativos, claro. De paz también en el País Vasco. Bueno, tenemos, claro. Tenemos mucha influencia de eso y de design thinking, concretamente del centro de análisis de diseño, porque tenemos que hacer. Perdón. Entonces, claro, interpreto, ¿no? Lo que comentaba Ángel, claro, es decir, las narrativas son colectivas, o sea, no tenemos que haber narrativas individuales, sino que las construimos colectivamente. Es decir, no cada joven tiene su narrativa, sino los jóvenes xenófobos tienen una, los que hacen skate también, que igual se mezclan, etcétera, etcétera, ¿no? Y el reto es identificar esa narrativa, ¿no? Cuando se te repiten narrativas, puedes empezar a identificar que allí hay un grupo que piensa de alguna forma. Entonces, yo quiero preguntar una cosa un poco concreta y un poco general. La concreta es, ¿qué técnicas empleáis precisamente para esa interpretación colectiva? Nos gustaría saberlo. Y la otra es, claro, al final, el planteamiento es llegar a una transformación a largo plazo, etc., ¿no? Pero, claro, ahí tienes el reto de que, de hecho, en algún momento lo has dicho, ¿no? O sea, uno de los retos también de procesos de este tipo es que acude a la gente. O sea, tú para escuchar... Y que participe, efectivamente. Porque tú para escuchar, si la montaña no viene a Mahoma, al final tú te vas al instituto, al parque, al mercado donde están las mujeres, donde están las madres con los niños, etc., ¿no? Pero al final, si tienes que hacer esa interpretación colectiva, tienes que convocar a gente totalmente diferente o no, según lo que quieras trabajar, si quieres co-crear también y si quieres impulsar procesos también. Entonces, me imagino que el reto es que te vendrá quien te venga y... A partir de la red de escucha y de todo ese mapeo, por eso muchas veces, y le decía otro día también, que al pasar lo de crear movimientos es mejor que, y redes es mejor que crear prototipos. O sea, uno de los valores más fuertes de todo este proceso es las redes que se crean. Hay prototipos que van a salir mal, hay prototipos que van a salir fatal, pero tú ya vas teniendo esa red, ¿no? Entonces, eso te ayuda bastante en la participación. Respecto a las técnicas de interpretación colectiva, así como con la cooperación, tenemos unas técnicas que además nos han ido muy bien hasta ahora, pero podemos cambiarlas, que son bastante, no es lo que acaba de ver, pero porque hay que tener siempre mucha flexibilidad, pero bueno, salen bastante bien y son métodos de design thinking. Con la interpretación colectiva lo que hacemos es ser lo más simples posible. Tú invitas a la gente en un ambiente súper distendido. La idea es invitar tanto al alcalde como al arriba, al de abajo, el último, derecha, izquierda, lo que sea. Y les presentas todos los resultados de la manera más fácil posible. Muchas veces se crean perfiles tipo o perfiles colectivos. Las narrativas que has recogido y les preguntas, primero, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Con qué estás de acuerdo? ¿Con qué no estás de acuerdo? ¿Qué falta y qué sobra? Por rondas. Y eso da unos resultados bastante, bastante, sin utilizar ningún tipo de técnica, ni plantilla, ni gráfica. La interpretación colectiva es súper simple. Y ahí se generan debates, no tienes que hacer absolutamente nada, o sea, porque se generan. Y llevarlos. Así como con la co-creación, por ejemplo.
ejemplo, y con la participación, fíjate, en el proyecto este de Vizcaya nos costó una barbaridad que los jóvenes vinieran a la interpretación colectiva y a los procesos de co-creación. ¿Cómo lo solucionamos? Pues trabajando muchísimo, pues buscando, tirando de redes. Ahí teníamos como socios a los ayuntamientos y a los departamentos de juventud de los principales ayuntamientos, de Gernika, Bermeo. Ni por esas a veces conseguíamos, creando campañas de comunicación, invitaciones individualizadas, hablando con la gente, intentando que vengan, pues lo de toda la vida. Es decir, ahí no vamos a inventar nada. Si ves que hay un colectivo que ves que te cuesta invitarlo, pues tienes que trabajar más, ingeniártelas y ser creativo. Por ejemplo, algunas veces tenemos pensado, en el País Vasco la gastronomía nos tira mucho y pues, hay gente que conoce en el valle. Uno de los que está realizando el proceso de escucha tiene un tío que tiene un restaurante o que realiza no sé qué. Pues bueno, en vez de presentarte perfiles, imagínate que te quiero transmitir, que eso no lo hicimos, pero que en el valle este, y en la zona, perdón, en el valle, la comarca esta de Urdaibai, que están, la narrativa es súper negativa, o que hace en la empresa Urea, cuando se creó, en los 80, la narrativa era súper positiva y ahora es negativa, pero no saben muy bien cómo visualizar el futuro. Pues teníamos pensado, esto es una africada, pero con una gilda típica del País Vasco, pues ponerla clásica, cómo es la moderna ahora, que igual no es tan buena, porque encima se le intentan meter cosas, vamos a decir, de los países nórdicos, en el caso de Gurea, que no, pues pones ahí, marinque, no, es todo es ideal, ¿no? Y le invitas a la gente a degustar esto y a ver cómo harían la del futuro, ¿no? Y que muchas veces adoptan lo que se está haciendo ahora, que también decíamos, no, es que los nórdicos lo están haciendo muy bien en inclusión, luego las cifras, y la empresa Gurea, que tú por cierto antes no sé si te sonará, pero sí, es una pasada, los invitas a ver en la web a todos, cómo ver cómo antes se da bien y cómo ahora vemos que está mal, pero que entonces invitas a todos y seguro que con comida la gente participa, por ejemplo, ¿no? Por eso te digo, siempre también tienes que intentar idear y ya sé que pues eso es lo que te habla de gestionar un poco la incertidumbre y las cosas sobre la marcha que te pueden surgir. Hay un nivel de incertidumbre altísimo, hay un nivel de falta de guía, o sea, hay unas bases, pero a partir de ahí tienes que adaptarte y ahí es donde entra también la dimensión cultural de la que te hablaba antes. Cada entorno, si yo estoy haciendo esto en Mondragón, estamos haciendo esto en Mondragón, o vamos a Usera, aunque la cenas unas guías y una metodología, ahí vas a gestionarlo de manera muy diferente. Y para eso no hay una guía. Lo que yo quisiera preguntarte es precisamente relacionado con lo que comentabas antes del caso de Usera. Me imagino que lo que puedes llegar, puedes tener dificultades para que se impliquen unos grupos u otros y al final puedes prototipar en algunos ámbitos. A lo mejor los jóvenes no te llegan, ¿no? O sí, a lo mejor solamente te llegan los jóvenes, pero no la gente que está dispuesta a emprender un nuevo negocio, ¿no? El reto es cómo conseguir esa transformación social, eso que dice la gente de Fundación Tomillo, ¿no? Hacen muchas cosas, pero el barrio no cambia. ¿Dónde pensás que están las claves? O sea, es decir, que podría, o sea, se me ocurre, a lo mejor puedes llegar a poner un montón de iniciativas de transformación que se quedan en su sector, en su grupo y tal. También de esto hay experiencia con trabajar siempre. Lo primero es todo, con la Fundación Tomillo todavía estamos trabajando, estamos hablando y estamos sobre. Ese reto, digamos, de cómo transformar realmente. Sí, es lo que he comentado antes del botón, de poner en marcha programas de formación, todo lo que. Eso es la lógica del experto y es por lo que creemos muchas veces que llevan muchísimos años trabajando, haciendo un trabajo muy bueno, también individual, pero que ellos ya ven que no, que el barrio no cambia, que sigue teniendo el mismo estigma, etcétera, etcétera. Eso lo solucionas escuchando, porque hasta ahora lo que ha hecho una Fundación como Tomillo es decir, yo que normalmente suelo ser un hombre de 40 y pico años con estudios superiores, clase media, etcétera, etcétera, te vengo a decir a ti que necesitas formación en esto. Está claro que el empleo pues puede ayudar, evidentemente la formación es necesaria, pero que no solo lo puedes abordar por ahí. ¿Por qué? Pues porque llevan un montón de años trabajando desde esa lógica del experto. Ellos ya han entendido que tiene que cambiar un poco ese. Y eso es normalmente lo que más. Y en el trabajo, dices que tienes experiencia en el trabajo en cooperación internacional. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando también con la CAICE, con ITD, en el programa Work for Progress, que se desarrolla entre Mozambique y la India.
Claro, también cuesta mucho que personas que llevan muchos años trabajando en Mozambique, es que pasa lo mismo en Usera, con Mozambique, que cambien ese rol. A veces dicen, no, es que, ojo, es que escuchar, o en Perú, es que no sabe leer. Pues si no sabe leer, utilizas imágenes. Quiero decir, tu conocimiento no es mejor. El conocimiento que yo pueda tener o que pueda, es muy fácil de conseguir. El conocimiento de por qué no funcionan las cosas te lo va a dar la gente. Esa es la lógica bottom. Y eso es la clave de todo, y eso es por lo que muchas cosas no funcionan y muchas cosas sí, o eso es nuestra realidad y lo que queremos. Más. Yo tengo dos preguntas. Una concreta, la conocí Miguel Soberón, de aquí del ITD, del equipo de integración. Una pregunta más concreta, que también me guía, pero bueno, pues puede dar una orientación. Sí. En cuanto a lo de la interpretación colectiva, llamáis a los diferentes perfiles y bien, digamos, como a partir de qué punto vosotros os dais por satisfechos de, bueno, ya ha venido una cantidad de personas representativa como para decir, estas son las narrativas que hay. Vale, ahí entraría lo que os he dicho antes de, es proceso, mini procesos lineales que se van repitiendo, ¿no? Entonces tú imagínate que ya tienes una interpretación colectiva, pasas a la acción, etcétera, y tú vas a seguir escuchando. Y vuelves a interpretar. Y vas y vuelves y dices, no, pero es que esto era así. Y dices, tú ya empiezas a co-crear enseguida con algunas de las, pero es que igual te has equivocado y vuelves y dices, pues estamos creando esto, pero hemos seguido escuchando por esta zona y nos están diciendo esto y lo volvemos a interpretar. Y volvemos a. Es un proceso muy repetitivo, muy cansino, si quieres llamarlo así, que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y tiempo, sobre todo. Los primeros resultados nunca son representativos, nunca son buenos. Lo que necesitas es repetir el proceso, hasta que, sobre, por ejemplo, en el caso de Mondragón, tenemos nuestra visión es llevar a cabo un proceso de entre 3, 4, incluso 5 años, pero no significa que cuando lleguen 5 años, claro, esto depende de tus recursos, del equipo, de cómo quieras, pero desde luego que en 3 años vas a sacar algo, un movimiento más de valor que lo que puedes pasar haciéndose ahora, es seguro. El punto en que para, pues es que entra la lógica de esos mini procesos lineales que nosotros los llamamos olas, ¿no? O unas ondas que van siguiendo. O sea, tú haces el proceso lineal toda esta gráfica, pero a la vez la estás solapando de diferentes formas. No sé si ha quedado muy claro. Sí, sí, sí. Porque es difícil de explicar, ¿eh? Y créeme, sí. Bueno, la otra pregunta, sí. Es un poco mucho más general. ¿Qué capacidad crees que tienen estos procesos de dar respuesta a conflictos o dar respuesta a lo que la política no puede dar respuesta a lo mejor o que no está siendo capaz de dar respuesta, como conflictos sociales más enfrentados o conflictos más enquistados también, ¿no? Por ejemplo, para saber cómo. O sea, más grandes contextos y conflictos a lo mejor de, pues, el tema Cataluña, España, además. O sea, ahora. Porque ahí decía el que venía de la pregunta, que era muy importante, ¿no? Charlie. Decía, es lo suficientemente pequeño y lo suficientemente. O sea, tiene que tener unas características. No. Ahí se refería más a lo que estábamos hablando precisamente ese día sobre que necesitamos demostraciones, ¿no? Porque se habla mucho, la gente de repente dice que tanto Charlie como no sé quién, estamos todos alineados en esta. Lo llamamos de diferentes formas, pero estos gráficos que nosotros hemos hablado de que la hora y que la hora que están se parecen luego un montón, ¿no? Entonces, entraba dentro de ese contexto de que necesitábamos demostraciones y que por eso decía que la gente va interesada en un trabajo, porque es algo bonito que no lo es, sino porque es una forma de crear una demostración que puede ser muy potente, ¿no? Luego eso lo puedes aplicar a lo que tú quieras, a la escala aquí o a la escala aquí, siempre cuando estás hablando de escuchar la capacidad que puede tener de la paz mundial o conflicto en Cataluña. Sí. Pues no sabría qué decirte, la verdad. Porque desde luego lo que se ha hecho hasta ahora y ves que no es suficiente, ¿no? Como puede ser los comentarios, la violencia de género, no vamos a solucionar la violencia de género con una plataforma, pero puedes desde luego empezar a abordarlo de otra manera. Claro, pero es que un poco, bueno, o los ejemplos que te hay hasta ahora son un poco que ya se han identificado una zona de vulnerabilidad en el que más o menos toda la. El barrio o lo que sea es consciente de que hay esa situación problemática. Y a lo mejor no se ven tantas tensiones de interés o un conflicto de intereses más allá de que toda la población quiere como algo. No sé si en Valle de Mondragón hay muchísimos conflictos de intereses, te lo puedo asegurar.
hay bastante difíciles de gestionar. De hecho, yo viniendo de Francia, pero bueno, las cooperativas y los ayuntamientos no se relacionan mucho, tienen esa forma de poder que unos creen que los otros gobiernan demasiado, otros creen que no les dejan hacer. Bueno, eso es un conflicto que si lo escalas puede ser comparable a un conflicto, por no hablar de los conflictos políticos que puede tener con el gobierno, ¿no? Y arraigados desde hace mucho tiempo. ¿Y conseguís atraer a esas...? Sí, a perfiles de diferentes tipos, sí. Lo que digo que tenemos mucha experiencia en el centro en procesos de este tipo y enfrentar a gente diversa. Y lo hacemos tanto en el diseño que estamos preparando ahora para Eguía, como Eguía, el barrio de San Sebastián, como en otros proyectos. Eso está... Y tiene que ver también mucho con la representación de todos los colectivos y de todos los colores, ¿no? ¿Más preguntas? Yo. Tengo una pregunta sobre la comunicación, que está ahí transversal, ¿no? La comunicación en sí, o sea, también es un vehículo. Perdón, no te escuché. Bueno, soy Simona, perfecto, y trabajo aquí en el IPD, en el equipo de integración. Y la pregunta era, la comunicación. O sea, es también vehículo de narrativas, ¿no? Crea narrativas. Y que ayuda a llegar a la gente también. Entonces, a lo largo de todo el proceso, es comunicación de resultados, es comunicación del proceso, la comunicación es para, digamos, ayudar a cambiar esas narrativas. O sea, ¿es para todo? Es para todo lo que has dicho. Para empezar, y una cosa más que es para recoger el proceso, mientras lo estás haciendo y todavía no tienes nada, y recoger, hablo audiovisualmente, etcétera, para luego mostrar el valor a la gente y que mostrar el valor de los cambios que has hecho. También está relacionada con la parte de evaluación, que cuando tú evalúas algo de este tipo, que es, no lo hemos comentado, pues tú tienes... evaluación de impacto económico tradicional, evaluación evolutiva interna incluso de todo el proceso y evaluación, bueno, lo que tenemos pensado hacer es una técnica que se llama MST, Most Significant Change, que es, imagínate, pues coges, hace un año pusimos en marcha este, ¿qué ha cambiado en el Valle? A través de historias de gente, ¿no? Eso es comunicación y es bastante potente. La comunicación, por ejemplo, de este tipo de procesos la han trabajado muy bien en Montreal. Tú puedes encontrar, cogían una plaza y entrevistaban a un montón de gente, colgaban todos los testimonios, tienen podcast, etcétera, etcétera. La comunicación es clave, pero es transversal, porque te ayuda no solo a comunicar habitualmente, como suele ser dentro de este tipo de procesos, sino a fomentar la participación y ayudar pues eso, a recoger el proceso y a mostrar el valor que tiene, para que la gente también se implique más. No sé si... Vale. ¿Y la relación con las narrativas cuál es? O sea, quiero decir, si el objetivo de todo el proceso es crear valor en el barrio, en el, o donde sea que se aplique, todo es, o sea, ¿es también un cambio de mentalidades o no? O sea, ¿o eres yo no creo que sea el objetivo de la parte de comunicación. Vale. Incluso cuando hablas de, yo personalmente, cuando hablas de comunicar resultados, sí que puede ser, o incluso si lo juntamos un poco más con la comunicación tradicional, esta plataforma, el ecosistema puede tener un nombre, puede tener una web donde se recojan los resultados, todas las, o una agenda con todos los espacios de interpretación colectiva, algo más tradicional, ¿no? Pero desde luego no, porque también creo que condicionaría un poco, ¿no? Yo creo que no es su función. Vale, sí, hacerlo. También, esto no os lo he dicho, pero lo de las plataformas, nadie es un experto, son cosas innovadoras, son tipos de acercamiento que se están probando y que nos diga que es un experto en las plataformas, os está mintiendo porque nadie sabe cómo hacer bien todo esto y la gente del mundo de la innovación está intentando sus acercamientos, pero no, nadie tiene todas las respuestas. Quería votar desde si lo has contestado, no digo, no pasa nada. ¿Tenéis ejemplos de...? ¿Perdona? Sí, Marina. Colaboro con el PD, colaboraba con el PD y era trabajo en sostenibilidad. ¿Tenéis ejemplos de cambios que se hayan producido en la población de proyectos que estén dando resultados más allá de estos objetivos? No. Hasta ahora. Llevamos trabajando en esto relativamente poco tiempo.
Nuestro centro se creó en 2013, tiene pocos años, y no desde 2013 llevamos a cabo este proyecto. ¿Lleva un año? El proyecto de Monagón lleva un año de diseño y de intentar atar a todos los. Formar ese esquema que os he dicho antes, comprometer a toda esa gente que va a llevar la escucha, quién va a llevar la comunicación, en qué lógica lo vas a hacer, cuáles son los. Hemos tenido seminarios internacionales, reuniones. Eso solo ha sido año largo, año y pico. Y ahora ya hemos puesto en marcha un piloto que tenía que haber acabado en diciembre, pero que está alargado un poco más. Esto requiere tiempo. Por eso, por ejemplo, cuando hicimos el piloto este de Vizcaya, gran piloto, para demostrar a la Diputación de Vizcaya que quería ver cuál era el potencial, vamos a decir, de esos procesos, entonces lo utilizamos mucho como ejemplo porque nos sirve para visualizar las cosas. Pero luego lo llevo a cabo. Eso está, el informe lo terminamos hace poquito, está ahí y les ha gustado mucho, pero bueno, luego, claro, elecciones municipales. Veremos cómo se desarrolla, si esa idea se lleva a cabo o no, ¿no? En el caso de Reino Unido y de bueno, Montreal sigue su curso, se está realizando, por lo mismo. En el caso de Reino Unido sí que la experiencia que hemos tenido en años pasados es que se han llevado a cabo fases de escucha, pero igual no se ha dado bien ese paso de la acción. No hemos tenido además un proceso con el que estamos igual 100%, siempre ha fallado algo y de eso hemos ido aprendiendo, hemos ido elaborando esta metodología. Queremos poner toda la gran organización en Montagón, creo que tiene muchísimo potencial, pero todo este esquema así, perfecto, lineal, todo eso que haya salido todo muy bien, no, lo estamos haciendo mucho. Lo queremos hacer y esa es la ruta que está detrás. Y que tenemos pensado de aquí a 3-5 años, pues sabemos que sería muchísimo tiempo. Con toda esta experiencia de fallos previos o de procesos que no han tenido el impacto que nosotros desearíamos, que no han salido bien por lo que sea, siempre, claro, ahí cuando es de agentes públicos, privados, la gente, es complicado, pero creemos que hemos logrado tener esta oportunidad y por eso nos está costando tanto, porque estamos yendo sobre seguro, yo creo. Y aprovechar yo, entonces, para hacer una pregunta ahí. Corca, a veces le he escuchado hablar de un concepto que me parece muy interesante, que es el del permiso social para innovar, que tiene mucho que ver, me imagino, con la legitimidad y con la apropiación de los procesos, de las propias innovaciones. ¿En qué momento o cómo introducís ese concepto en estos procesos? La plataforma en sí es lo que te da permiso social para innovar, lo que te da un espacio. La gente normalmente, tú imagínate que dices, yo esto en mi barrio está fatal, pero lo único que haces es sacarlo. O sea, tienes una vía, puedes innovar y eso, están metidos en el ayuntamiento, estas cosas que además lo que vas a hacer puede tener, luego puede salir bien o mal, pero puede tener un eco, ¿no? Digamos. Y te ves empoderado, te ves que participas. Muchas veces el permiso social para innovar te lo da también la gente que está en la plataforma, no la plataforma como espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Mondragón, pues ves que, ojo, pues que ahí está metido Favor, que está impulsando esta plataforma y que es una cooperativa, que además fue el germen de las cooperativas en el Valle, ¿no? Pues vale, pues esto va a salir y también son conceptos a veces muy difusos, que los trabajamos, que tenemos que poder salir, pero que en la práctica, como le comentaba Marina, pues todavía necesitamos, como decía Cristóbal otro día, necesitamos desesperadamente pruebas de que esto funciona. Y es lo que estamos intentando. Muy bien, pues si no tenéis más preguntas, pues nada, agradeceros que hayáis venido, agradecer a ICIA, que aprovechando que estaba esta semana haciendo esta estancia por aquí, pasando desde Bilbao. Intentaremos luego recoger toda esta charla, este diálogo, y enviaros un poco la evolución y alguna documentación que acompañe todo esto. Temas que son las plataformas tan difusos, pero al mismo tiempo tan interesantes. Claro.